Concluyen con éxito el nuevo mirador en La Rumorosa. La Rumorosa se ubica entre los municipios de Tecate y Mexicali, en Baja California. Es parte de la carretera federal y consta de dos caminos, uno de subida y otro de bajada. Ambos de dos carriles, son 20 kilómetros de curvas y pendientes empinadas, con una altura de 1.200 metros sobre el nivel de mar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, describe esta zona como una de las mejores de México. Recientemente, inauguraron un mirador con un descanso que está elevado o flotando, pero sostenido con vigas de acero. Se ha construido en La Rumorosa por la carretera descendiente a la altura del kilómetro 54. Personal de obra en el lugar comentaron que tendría una profundidad de 12 metros y tendría un pequeño mirador en el suelo para apreciar la profundidad del cerro. Se ubica en donde se encuentran las letras de Rumorosa y la estatua al caballo blanco de José Alfredo Jiménez. La obra ya fue inaugurada y el presidente de México ya constató este hecho al pasar por la zona. Además, colocaron información de la zona y naturaleza endémica, junto con tres sombras y áreas de descanso. Recientemente, previo a su visita a Mexicali, el presidente de México arremetió contra el parque eólico de la empresa Sierra de Juárez, que se encuentra en La Rumorosa, y señaló que era producto de las tranzas que se hacían en el periodo neoliberal. Esta es una de las zonas más bellas de México, esto que es producto de la naturaleza, pero también aquí se expresa la falta de sensibilidad de los gobernantes. Autorizaron estos ventiladores que producen energía eólica, afectando el paisaje natural. Puede decir que se genera energía eléctrica, pero es muy poco, fue lo que dijo el presidente, ya que son negocios privados. Además, se tienen que subsidiar estas empresas. ¿Cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores? Pueden decir que se genera energía eléctrica, muy poco. Además, son negocios privados. Estos parques eólicos son de las tranzas que se hacían en el periodo neoliberal. Esto fue promovido por los gobernantes del Partido Conservador. El presidente de México anunció que nunca más se darán permisos para afectar el medio ambiente. Para la contaminación visual, hay que respetar la naturaleza. Además, esto que es patrimonio de la humanidad. Pasé por La Rumorosa, cada vez que paso, grabo algo, un video. Ahora acaban de inaugurar, el día que pasé, inauguraron un caballo blanco. Yo creo que todos conocen la historia del caballo blanco. Es una composición de José Alfredo Jiménez y habla de La Rumorosa y del caballo blanco, y era que iba en un carro José Alfredo, y pues creo que salió de Guadalajara, así lo dice el corrido, y ya cuando iba por La Rumorosa, ya pues me imagino que se le iba calentando mucho. Y apenas, ¿no? Y atravesó La Rumorosa, sí llegó hasta Tijuana, y por eso en La Rumorosa pusieron un caballo blanco hace poco, en recuerdo de José Alfredo y del corrido. Además, es una zona bellísima. La Rumorosa es de los paisajes más bellos del mundo.
más ahí dos o tres cosas que no deberían de haberse puesto. Tenían que haberle buscado, por otro lado, el acueducto que atraviesa y últimamente unos ventiladores de estos para generar energía eólica, que tenían que haberlos puesto en otros lados, porque es una contaminación visual en una zona bellísima. Ahora hay que andar buscando que no salga el ventilador, que no salga el tubo para estar ahí en el paisaje, que es bellísimo, como todo México, como todo México. Llevo varios años pasando por la Rumorosa y siempre grabo un video. Primero, para agradecer a la gente de Baja California por su apoyo, por su confianza, y decirles que vamos a continuar hasta el último día. Ya faltan 10 meses, pero no debe de haber nostalgia, porque está garantizado el relevo y no va a ser igual, va a ser mejor. ¿Sí? Y cuando yo pueda, ya una vez que me retire, voy a regresar a la Rumorosa. Ya no voy a grabar nada porque voy a jubilarme, ya no voy a participar en cuestiones públicas, políticas, ni académicas. Me voy a retirar, ya termino mi ciclo. Me voy con una gran satisfacción de haber ayudado en la transformación de nuestro país. Y no saben el gusto que me da, la alegría que me da el que estemos logrando el propósito de reducir la pobreza y la desigualdad. Imagínense cuánto orgullo. En el 2010, no voy a mencionar quién detentaba la presidencia, pero la diferencia entre el que recibía más ingresos y el que recibía menos era de 35 veces. Ahora, 15 veces. Es decir, 20 veces menos. Hay más igualdad. Lo que soñó el cura rebelde, el padre de nuestra patria, junto con el otro cura que decía José María Morelos, que se modere la indigencia y la opulencia, que haya igualdad. Entonces, pues estamos bien aquí en la Rumorosa, pero además muy bien acompañados, porque Marina está haciendo un buen trabajo como gobernadora de Baja California. Saben que se redujo la pobreza en el país, a pesar de la pandemia. El primer lugar en reducción de pobreza, Chiapas. El segundo lugar en reducción de pobreza, Baja California. Y eso me da muchísimo gusto. Gracias a usted, presidente. Y venimos aquí a apoyar a Marina y apoyar al pueblo. Bienvenido, presidente, al estado donde más se le quiere, el más obradorista de todo nuestro país, aquí en Baja California, donde efectivamente se logró una disminución muy importante de la pobreza gracias a su política de bienestar, presidente. Vamos a seguir apoyando en todo. Y no le crean tanto, es que no, sí, me quiere disminución mucho. Disminución del IVA al 8%, el ISR, el salario mínimo al doble. Bueno, presidente, no, ¿cómo no lo vamos a sí, querer? Sí, 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 pero me da mucho gusto estar aquí. Y miren, me regalaron, son ahora aquí en la caseta unas maestras que fueron basificadas, eso sí, voy a presumir. Hemos basificado
clasificado a casi 1,000,000 de maestros y maestras. Casi 1,000,000. Entonces, me regalaron esto que son los algodones. Se produce todavía algodón en el Valle de Mexicali. Miren qué belleza. Qué belleza. Un saludo. Adiós, adiós. Sí.